Muy buenas. Bueno, voy a responder a algunas dudas que se han cuestionado, que se han generado en los comentarios de ciertos vídeos. Que bueno, muchas veces siempre suelo hacerlo directamente sobre los comentarios en los vídeos, pero hay preguntas concretas que, o bien por extensión, por complejidad, o porque simplemente me apetece, pues digo, me las guardo para hacer este tipo de vídeos. Así que nada, sin más dilación, dentro vídeo. Fuck is wrong with these niggas, man? Yeah, nigga. You know what time it is. Outlaw. Pull the rag off the 6-4. Hit the switch, show niggas how the shit go. The game is back, the aftermath chain is gone. The D's is chrome, the frame is black. No, si te refieres a si tuve días altos en grasas durante el proceso de definición, no jugué con este tipo de estrategia, ¿no? Lo que hice fue un ciclado de calorías, ¿vale? En los que incluí un día de refit, 4 días de déficit en low carb y sobre 2 días de descanso en los que, bueno, bajé también muchísimo también la ingesta de grasa, sobre todo en estos días. Era una dieta hiperproteica en general y las grasas pues iban reducidas al final, ya a fases finales, a medida que necesitaba ir bajando más las calorías, a razón de unos 0,7 gramos de grasa por kilo de peso corporal. Igualmente aquí en la descripción del vídeo, ¿vale? Te dejo un vídeo de referencia que es donde expliqué mi último proceso de dieta inversa, que ahí explico completamente el proceso de dieta inversa y además otro también en el que tenía el proceso por aquel entonces que iba siguiendo actualmente, en ese momento actualmente, tanto de dieta como de entrenamiento, en el que explico la estructura semanal de la dieta y cómo la iba realizando. Bueno, si no me equivoco, fueron en total unos 9 kilos con 300 gramos. Pasé de 71,700 kilos a 63,4 kilos en total en este último periodo de definición. Esta pregunta nos la hace otro seguidor del canal y es mucho más compleja y quería así dedicarle un rato porque esta en concreto me parecía interesante, ¿no? Y así si puedo aportar el granito de arena, pues oye, pues de puta madre. Vale, en principio hablamos de un sujeto, según me dice, de 1,80 y que pesa 75 kilos y que tiene el mantenimiento en 2.300 kilocalorías. En principio me parecen pocas calorías, es decir, un sujeto que pesa 75 kilos y mide 1,80, a no ser que tenga una actividad diaria muy sedentaria y solo vaya al gimnasio a entrenar, me extrañaría que que tu mantenimiento estuviera en unas 2.300 calorías. Igualmente, después de tanto tiempo de inactividad, haría lo siguiente. Retomaría con una rutina, por ejemplo, con la que vamos a tratar ahora. Haría una semana de entrenamiento, ¿vale? Con estas calorías. Si realmente dices que son tus calorías de mantenimiento, pues la pondría a prueba. Sobre todo después de 3 meses de inactividad, que hay muchas adaptaciones, ¿no? Sobre todo metabólicas y hormonales. Y pondría a prueba si realmente este es el mantenimiento. O sea, haría una semana de entrenamiento, ¿vale? Y probaría, pues a ver cómo responde la báscula. Si mantenemos el peso, pues es que estamos realmente en nuestras calorías de mantenimiento. Entonces, a partir de ahí, pues propiciaría un superávit calórico los días de entrenamiento de unas 400-500 kilocalorías respecto a las de mantenimiento. Y el día de descanso, o los días de descanso, pues bajaría quizás, no tiene por qué, pero por ejemplo, como yo estoy haciendo ahora actualmente, bajaría calorías de mantenimiento y ese día, por no necesitar esa energía extra que nos proporcionan los hidratos, porque no vamos a entrenar, no necesitamos ese glucógeno, esa energía extra, pues bajaría los hidratos de carbono y subiría un poco las grasas ese día para compensar. En cuanto a la distribución y objetivos. Primero, el objetivo que persigue este seguidor es el recuperar la fuerza en estos 3 meses, perdida en estos 3 meses y la masa muscular, o sea, ganancias de fuerza y ganancias de hipertrofia. Y nos propone una rutina que al principio estaría bien enfocada, pero a la que habría que hacerle ciertas matizaciones, ¿no? Nos propone la siguiente rutina. Lunes cuerpo superior, martes cuerpo inferior, miércoles bíceps, tríceps y antebrazos, jueves cuerpo superior, viernes cuerpo inferior y el sábado trapecios y hombros y el domingo descanso. Bien. Me parece que no es el enfoque adecuado este tipo de rutina. Si lo que buscamos es una ganancia de fuerza y ganancias de hipertrofia, sí que habría que realizar una rutina que combinara ejercicios a rangos de fuerza con ejercicios a rangos de hipertrofia. Por lo que yo te recomendaría, ¿vale? Una rutina híbrida en la que lleváramos un tipo de progresión de progresión en fuerza, tipo la rutina 531 de Jim Weller o la 5x5 de Bill Starr,
y la combináramos con rutinas con ejercicios a rangos de hipertrofia. Siempre, siempre, siempre tirando de ejercicios básicos, sobre todo ejercicios básicos compuestos, que son los que van a incentivar la testosterona y las verdaderas ganancias de masa muscular. Como son, ya los conocéis, ¿no? El sentadilla, peso muerto, press banca, press militar, dominadas, este tipo de ejercicios que son los más eficientes. No me parece correcto, o sea, está bien, por ejemplo, que si quieres utilizar una rutina, torso pierna, no está del todo mal, pero eso de que tengamos días concretos ahí, que por ejemplo el miércoles solo brazos y trapecios y hombros, el sábado solo únicamente, me parece desperdiciar un poco el tiempo, a no ser que estemos buscando dar un enfoque extra y un trabajo extra y una frecuencia extra a este tipo de, a estos grupos musculares en concreto por ciertos objetivos, ¿no? Pero si no es por esto, lo considero contraproducente y poco eficiente. Porque esto de aislar grupos musculares en un día realmente no es lo óptimo. Además, los vamos a trabajar ya con la rutina, torso, pierna, es decir, o sea, con el cuerpo superior, vamos a trabajar realmente este tipo de ejercicios. Y si incluimos los ejercicios básicos, no va a hacer falta realmente hacer ejercicios de aislamiento. Y menos cuando no tenemos una masa muscular tan ponderante, ¿no? Entonces yo te recomendaría la siguiente distribución. Te digo una rutina, una progresión en fuerza, ¿vale? Que puedas combinar con la siguiente rutina. Haría, por ejemplo, la típica tirón, empuje y pierna, push, pull, legs. Y haría, por ejemplo, lunes push, martes pull y piernas el miércoles. Y volvería a repetir lo mismo, push, pull, legs, el jueves, viernes y sábado. Y el domingo, pues haría descanso, ¿no? También incluiría algo de ejercicio cardiovascular, al menos un par de días en semana, según los pudieras ir compaginando. Y ¿por qué? Bueno, pues porque el ejercicio cardiovascular tiene múltiples beneficios para la salud y soy partidario 100% de incluirlo en cada rutina. Un par de ejercicios que además van a o sea, un par de días de ejercicio cardiovascular que van a incrementar nuestro gasto calórico y van a producir un impacto metabólico que va a hacer que el efecto insulínico, ¿vale? Pues, o sea, la sensibilidad a la insulina esté más o menos controlada y también controlemos nuestros niveles de grasa y estén más estables durante todo el proceso de volumen, ¿no? Así que eso básicamente. Dieta hipercalórica y este tipo de distribución semanal como ejemplo, en el que combinemos ejercicios o sea, ejercicios a rangos de fuerza, rutina de fuerza y rutina de hipertrofia. En este caso, si puedes entrenar 6 días, yo creo que sería lo correcto por el tipo de frecuencia semanal que daríamos, ¿no? Y en cuanto también a volumen de trabajo e intensidad. Creo que sería lo más eficiente en tu caso si puedes entrenar estos 6 días. Y creo que sería lo más inteligente. Así que nada, espero que hayas resuelto estas dudas y si ha quedado algo en el tintero, pues te ruego que me lo dejes por aquí debajo en los comentarios e intentaré responderte lo más rápido posible. Bueno, pues muchas gracias por haber estado ahí. Si alguien tiene alguna duda más concreta y tal, y o sea que intentemos aquí responderla, pues nada, aquí está el tío, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí, si has estado hasta el final del vídeo. Y nada, si te ha gustado, pues dale like, comenta, suscríbete, lo típico, lo que siempre digo. Y si no quieres, pues nada, tampoco hace falta. Me puedes pegar un hate y decirme pulido, cabrón. Lo que te apetezca. Bueno, bromas aparte, muchísimas gracias por estar ahí. Y como siempre digo, a tope hostia.